Vale, esto es un vídeo, bueno, este es Manu Sánchez, ¿de acuerdo? Manu Sánchez para, para que es quien no sepa quién es vamos a buscarlo. Vale, Manu Sánchez es un presentador de presentador y director de noticias de la mañana, de acuerdo, de la cadena Antena 3 en España. ¿vale? pues ha hecho una hizo unas declaraciones eh, a finales del mes de agosto que vamos a verlas. Sobre qué hacer para ser un las canas aparecen a la misma velocidad que las dudas sobre qué hacer para ser un hombre de este tiempo. Y yo que creía que la edad a uno le hacía más sabio. Pero no. Así que solicito ayuda. Preguntas sobre casos concretos. Empezamos. Ámbito, trabajo. Le doy una muy buena noticia a una chica de la que soy el responsable. Ella se alegra una barbaridad. ¿Me lo quiere agradecer con un beso o un abrazo? ¿Lo acepto como toda la vida? Lugar. Vagón de tren, delante una mujer joven con una maleta más grande que ella, a duras penas puede colocarla arriba, ya saben dónde. Le echo una mano como toda la vida. Situación, ascensor, se abre la puerta, solo estamos ella y yo. Dejo que pase primero como toda la vida. Una más, entrega de premios. Uno para un hombre, se le da la mano. Otro para una mujer, se le da dos besos como toda la vida. Mi educación, mi forma de ser, mi edad, yo qué sé, pues porque soy así. Me llevan a hacer lo de toda la vida en todos esos casos. Es lo que me sale. No he cambiado aún. Si sí hay algo que lo ha hecho, que ya es distinto en mí y en otros muchos, hace solo unos años, ni me habría planteado todas estas preguntas. Algo nos está pasando. Las canas aparecen a la misma velocidad. Bueno, Manu Sánchez, la que te has metido tú solito y, y sin, vamos, sin querer. Bueno, no sé si creo queriendo o queriendo, porque me imagino que esto habrás tenido un equipo de guionistas, habrás tenido una aprobación por parte de la cadena para poder hacer este discurso. Vamos a ir, como él bien dice, de acuerdo, vamos a ver la cosa. Un hombre de este tiempo y yo que creía que la edad a uno le hacía más sabio, pero no. Así que solicito ayuda. Vale, solicita ayuda. Así que vamos a ayudarle, ¿de acuerdo? A que entienda un par de cosas. Preguntas sobre casos concretos. Empezamos. Venga. Ámbito, trabajo. Le... ¡Ey! Se me ha ido. ...que ayuda sobre qué hacer para... Solicito ayuda. Preguntas sobre casos concretos. Empezamos. Ámbito, Venga. trabajo. Le doy una muy buena noticia a una chica de la que soy el responsable. Ella se alegra una barbaridad. Me lo quiere agradecer con un beso o un abrazo. ¿Lo acepto como toda la vida? Lo... Bueno, vamos a ver. Te das una muy buena noticia a una mujer en el puesto de trabajo y ella te lo quiere agradecer con un beso o un abrazo, ¿de acuerdo? ¿Lo aceptas? Pues eso depende de si tú consientes que te realicen ese tipo de agradecimiento, ¿de acuerdo? Partimos de la base que el principio que si eres jefe... Primero, por educación, yo creo que no deberías, eh, por educación deberías rechazarlo, ¿de acuerdo? Pero aquí el consentimiento es ella quiere darte un beso o un abrazo, ¿de acuerdo? Entonces, tú es el que tienes que ver si tú consientes que ella te dé ese beso y ese abrazo, ¿de acuerdo? Pero aún así, siendo tú el jefe, lo veo bastante inapropiado. ¿De acuerdo? No se debería, no debería realizar, no deberías de aceptarlo siendo, siendo jefe. Venga, vamos a para la siguiente: jugar, vagón de tren, delante una mujer joven con una maleta más grande que ella, a duras penas puede colocarla arriba, ya saben dónde. ¿Le echo una mano como toda la vida? Mujer que quiere colocar una maleta en un vagón de tren, en, en un guardabar, en, en un guardamaletas. ¿Le, ¿Le ayudas como toda la vida? Pues. Básicamente sí, eso simplemente tendrías que acercarte y decir, perdone, quiere ayuda, pero da igual en este caso que sea una mujer, que sea un hombre, que sea eh, un anciano, una anciana, da exactamente igual, eso es educación. Tú tienes que preguntar: perdone, le puede ayudar a subir, eh, le quiere que le ayude a subir la maleta, si sí, no, ya está, no tienes que hacer nada más, simplemente preguntar. Situación, ascensor, se abre la puerta, solo estamos ella y yo, dejo que pase primero como toda la vida. Situación, ascensor. Estabas esperando al ascensor y hay un hombre y una mujer. Entonces, él plantea que si deja pasar a la mujer, como se ha realizado toda la vida, volvemos a lo mismo que hemos dicho antes. Eso es educación. ¿De acuerdo? A, para mí me da igual que haya un hombre que haya una mujer. Cuando estoy esperando el ascensor y baja y se abre las puertas, lo primero que hago es pase. Me da igual qué sexo tenga y me da igual qué edad tenga, me da igual todo. Primero digo, pase. Si la otra persona me dice, no pasa tú primero, pues cojo yo y yo paso primero. No me voy a quedar toda la tarde diciendo, pasa tú, paso yo, paso tú, paso yo. Vale, entonces aquí simplemente volvemos a mismo. Educación se pregunta, por favor, pase. ¿Qué quiere pasar? Bien, ¿qué no quiere pasar? Pues ya está, no pasa absolutamente nada. Una más, entrega de premios. Uno para un hombre se le da la mano, otro para una mujer. Se le da dos besos como toda la vida. No tiene no tiene por qué. En ese caso, una entrega de premios a un hombre se le da la mano, a una mujer se le da dos besos. Porque no se le puede dar la mano a una mujer. Eso es depende de eh, cómo quiera recibirlo en este caso la persona que lo va a recibir ese premio. Y tenemos al mismo. Da igual que sea en ese caso hombre y mujer, porque a lo mejor como hombre me entregan un premio y a lo mejor no quiero que me den la mano y quiero que me den dos besos. Pero a lo mejor, como mujer, no quiero que me den dos besos y quiero que me dé la mano. Eso es la otra persona la que lo tiene que, eh, que decidir en el momento de subir. Normalmente, el, el que entrega el premio, pues lo educado sería en este caso que primero tendiera la mano, la otra persona cogiera la mano. Y si la mujer quiere darle dos besos, pues sería la mujer la que se acercaría. De acuerdo, pero no hay una norma escrita de que al hombre se le tenga que dar la mano y a la mujer se le tenga que dar en este caso. Dos besos, eso, vamos, se ha inventado. Vale, pues esto fue lo que dijo en un telediario y se sembró en este caso la, la polémica. Simplemente eh, aquí se basan las cosas en educación. Tú tienes que ser educado y tienes que eh, decir a la otra persona si la puedes ayudar, tienes que decir a la otra persona si quiere pasar. Tienes que eh, no lanzarte en este caso a dar los besos, sino ir un poco más prudente para porque no sabes si la otra persona va a querer dos besos o va a querer la, la mano. Es decir, es eh, educación y, y prudencia. No tiene en este caso mucho, mucho más misterio. Pero bueno, se ha metido el solito en este benegenal y lo, lo que me preocupa a mí es que él no entiende, o por lo menos da a entender de que no entiende el. El, el que se tenga que plantear estas cosas es que no habría que, que planteárselas, pero vamos. Aquí, Manu Sánchez, te han metido en un berenjenar. ¿A quién le estaban contestando? Aquí, esto le voy a quitar.